tiroteo en California durante las celebraciones del Año Nuevo Lunar. Un atacante abrió fuego la noche del sábado en un salón de baile en Monterrey Park, localidad con población mayoritariamente asiática cerca de Los Ángeles. Según testigos en el lugar, disparó indiscriminadamente con un arma semiautomática. El departamento de bomberos de Monterrey Park acudió al lugar y trató a los heridos, y declaró que 10 de las víctimas fallecieron en el lugar. Hubo al menos 10 víctimas adicionales que fueron transportadas a numerosos hospitales locales y se encuentran en diferentes condiciones, desde estables hasta críticas. El sospechoso huyó de la escena y su detención sigue pendiente. La policía no dio una descripción del sospechoso ni detalles del tipo de arma que usó. Miles de personas se habían reunido más temprano para las festividades de dos días del Año Nuevo Chino, las más grandes del sur de California. La fiesta del sábado también se extendía hasta el domingo. Por precaución y por reverencia a las víctimas cancelamos el evento que tendría lugar más tarde hoy, así que el festival lunar aquí en Monterey Park ha sido cancelado. Los detectives también estaban al tanto de otro episodio que fue frustrado sin heridos en la vecina localidad de Alhambra y se investigaba si estaban relacionados. Según datos del Departamento de Justicia, hubo más de 7.000 delitos de odio denunciados en 2021, que afectaron a más de 9 mil personas en Estados Unidos.